Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer este motivo que es muy muy fácil, muy rápido y muy sencillo. Con él pueden hacer chalinas, bufandas, vestidos, faldas, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces vamos a comenzar. Para esta puntada voy a usar un estambre delgadito y mi gancho del número 2. Vamos a trabajar en múltiplos de 4 más 2 de las orillas. Ok, entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. ¿Ok? Hasta aquí, bueno, es muy fácil. Ahora vamos a poner, este es mi punto 26. Voy a tomar el punto 25 y voy a hacer una cadenita más para subir. Y en el punto 25 voy a entrar para hacer un medio punto. Voy a recorrerme un espacio, entramos aquí y hacemos medio punto. Y hacemos un medio punto encima de cada medio punto, hasta llegar a el final. Entonces entramos en el siguiente espacio, hacemos una cadenita, ¿ok? Vamos al siguiente espacio, entramos, jalamos una lazadita o gasita lazada y pasamos todos. Entonces, vamos a continuar con esta misma forma de tejer hasta el principio. Ahora vamos a subir con 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos a dejar un espacio libre. Y en el siguiente espacio vamos a hacer una lazada. Entramos aquí y vamos a hacer una vareta de 2 sacadas. Ahora haremos una cadena. Que va a sustituir el espacio de abajo, dejamos un espacio libre, hacemos una lazada, entramos aquí en el segundo espacio porque dejamos uno libre, entramos en el segundo, ¿okay? Hacemos una vareta y no la termino, lazada, vuelvo a entrar aquí, hago una vareta y no la termino, lazada, y paso todas por aquí, hacemos una cadena, dejamos un espacio, hacemos un macizo, una cadena, dejamos un espacio, voy al siguiente, hago una lazada, entro aquí, hago una varita y no la termino, es decir, dejo dos así, lazada, vuelvo a entrar aquí, lazada, saco dos, lazada, paso todos, una cadenita y un macizo. Cada que vamos a avanzar, vamos a dejar un espacio libre entre cada motivo. Entonces, una lazada, dejamos un espacio, hacemos lazada, entramos aquí. Una media vareta que no vamos a terminar, una vareta lazada, vuelvo a entrar en el mismo espacio, lazada, saco dos, lazada, saco todos, una cadena, dejamos un espacio, lazada, voy al próximo espacio, sacamos una vareta, lazada, dejo un espacio, lazada,
una varita y no la termino, lazada, entramos aquí, una varita y no la termino, lazada, paso todo por ahí, una cadenita, un espacio, lazada y me voy al próximo espacio para hacer una vareta, una cadena, en el segundo espacio hacemos una vareta y no la termino, vuelvo a entrar, lazada, saco dos, lazada, paso todos, una cadena, dejo un espacio, ahora haremos una vareta, una cadena, lazada, vamos a hacer aquí una vareta que no termino, lazada, vuelvo a entrar aquí, sacamos dos, lazada, pasamos todos, no, esperen, lazada, pasamos por aquí y no termino mi vareta, lazada, me regreso, sacamos dos y pasamos todos, una lazada y vamos a terminar aquí con una vareta, ok. Subiremos con una cadenita, vamos a dar vuelta a nuestro tejido y en el primer espacio vamos a hacer un medio punto y haremos un medio punto más, aquí está, vuelvo a entrar para tener dos medios puntos. Ahora vamos a hacer una cadena, un medio punto, 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 una cadena, un medio punto. Así vamos a hacer todo hasta llegar al final y en el final vamos a terminar como iniciamos, con dos medios puntos. Ahora vamos a hacer cuatro cadenas para subir. Una, dos, tres, cuatro cadenas para subir. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a hacer una lazada. Dejamos un espacio libre. Y en donde tenemos la vareta anterior, vamos a tejer una conchita. Hice una lazada, saco dos, lazada, entro en el mismo espacio, lazada, saco dos, lazada, paso todos, una cadena, dejamos un espacio libre y donde hay conchita en la parte en la vuelta anterior, vamos a tejer una vareta. Ok, aquí está. Una cadena, dejamos un espacio y aquí hay vareta, entonces vamos a tejer una conchita lazada, saco dos, lazada, saco dos, lazada, paso todas, una cadena, dejamos un espacio libre, aquí tenemos una conchita, entonces aquí vamos a hacer una vareta. Lazada, entro aquí encima, saco dos, una cadena, dejo un espacio libre y ahora haré una conchita, lazada, saco dos, lazada, saco dos, lazada, paso todas, una cadena, un macizo, una conchita y así hasta terminar toda la vuelta. Ahora, a partir de aquí el punto ya es repetitivo y hago una cadena para subir,
Y que sigue, bueno, en el primer espacio haremos un medio punto, en el segundo espacio hacemos un medio punto, una cadena, dejamos un espacio libre y hacemos medio punto. Ya me atoré aquí. Y hacemos un medio punto. Y luego nuevamente cadena, medio punto, cadena, medio punto. Entonces, a ver, vamos a hacer este. Tengo mis dos medios puntos. Ya tengo mi cadena. Dejamos un espacio libre. Y vamos a hacer aquí un medio punto. Cadena, espacio libre, medio punto. Cadena, espacio libre, medio punto. Cadena, espacio libre, medio punto. ¿Ok? Toda la fila la vamos a hacer igual. ¿Ok? Entonces ya terminamos la vuelta. Medio punto, una cadena. Y al terminar vamos a hacer dos medios puntos. Nuevamente hacemos una, dos, tres, cuatro cadenas para subir. Y si aquí hay conchita, entonces encima de la conchita haremos una vareta. Una y dos sacadas. Una cadena. Aquí hay un medio punto, entonces vamos a hacer conchita. Ya todas las vueltas serían repetitivas. Hacemos esta vuelta de conchitas y varetas completas y luego hacemos una de medios puntos. Y así hasta tener el largo deseado de este motivo. Entonces, solamente es cuestión de que ustedes sigan los pasos que acabamos de enseñarles. Pues con este motivo que está muy padre, pueden hacer bufandas, cobijitas, chalinas, lo que quieran. Nada más lo importante pues es que ustedes vean en qué pueden aplicarlo, calculen el ancho y el largo. Y bueno, pueden hacer vestidos de bebé, pantaloncitos, mil cosas. Entonces bueno, seguimos tejiendo así hasta tener el ancho del motivo, ya quedamos, ¿verdad?